No sabéis cómo me presta estar aquí hoy. Estrenarme aquí en Asturias como secretario general. Lo decía Javier y es verdad que empecé aquí mi tercera campaña electoral en unos meses, aquí como entonces no sé qué era, Javier, precandidato. Estas cosas que nos inventamos en el PSOE, precandidato a la Secretaría General, empecé aquí. Y claro, no es casual, vine aquí a coger fuerzas. Porque ya sabéis que en política nada, nada da más fuerza que el que a uno le quieran. Así que vine aquí a coger fuerzas. Ya sé que los delegados votan en secreto, pero no sé por qué me da que aquí hubo algunos que me echaron una mano el sábado pasado. Me siento querido, lo sabéis, por esta tierra, que es la mía de adopción, me lo habéis oído decir en varias ocasiones, y por esta federación, que es la mía por devoción. Así que me siento muy querido aquí, estoy encantado y no sabéis lo feliz que estoy pudiendo estar aquí en este primer acto como secretario general, apoyando a Javier, apoyando a la federación, apoyando a Asturias, porque es verdad lo que decía Javier. En todas las elecciones, las comunidades, los países se juegan mucho, en esta mucho más. Estamos hablando de Asturias y de su futuro, ahora más que nunca. No sabéis lo bien que me siento pudiendo estar en este acto y ya os diré que vendré en campaña electoral tantas veces como lo deseéis. Decía Javier, y es verdad, que dijo lo del alma en el Congreso y yo le contesté en mi intervención, pues si yo gano, tendrás el apoyo del PSOE con toda nuestra alma. Y exactamente es lo que vamos a hacer, con toda nuestra alma, que es también alma asturiana. Por tanto, aquí me tendréis. Y quiero agradecerle a Javier su cariño, su honestidad. Somos amigos, se nota mucho. Ahora lo sabe mucha más gente. Aquí lo sabíais, ahora lo sabe mucha más gente. Pero es verdad que los dos somos bastante tímidos. Él dice, como dices, que eres un tímido en reconversión, ¿no? Los dos somos bastante tímidos y seguro que lo que voy a decir no... En fin, pero es cierto que me siento muy cómodo con él. Pertenecemos a la misma generación, aunque él está muchísimo mejor conservado que yo. Es evidente. Pero, sobre todo, tenemos una idea muy parecida de lo que es el socialismo, de lo que debe ser el socialismo, de lo que es Asturias, de lo que es España... Muy, muy de fondo, muy parecida, una forma parecida de enfocar la política, hasta de hablar, de expresarnos. Los dos somos de ciencias, lo cual pues también marca. Por todo eso le quiero muchísimo a Javier, mucho. Y os lo tengo que decir aquí, estoy encantado de que sea él el candidato. Por una razón más, porque es verdad que Javier inspira confianza. A mí siempre me ha inspirado confianza, siempre, desde hace muchísimos años que le conozco. Y estas elecciones van de confianza. Van de confianza, porque es verdad que la situación que vive Asturias, como la que vive el conjunto de España y el conjunto de Europa, es una situación muy difícil y los ciudadanos necesitan gobernar o tener gobiernos que les inspiren confianza, necesitan confiar en los gobernantes y por eso creo que está muy, muy bien elegido el candidato cuando lo ratifiquéis finalmente, porque es verdad que Javier inspira confianza. Confianza, que es lo que necesita Asturias después de 7 meses de, no sé cómo llamarlo, de desgobierno, no, porque realmente no ha habido gobierno. Yo me equivoqué, como tú, Javier. Yo pensé también que pactarían, y de hecho os lo dije en algún acto que estuve aquí con vosotros, pensé que pactarían, lo pensé porque siempre me han parecido un poco como esos dúos que salen a cantar, ¿sabéis, no? Y parece que están enfrentados, pero luego se van juntos, ¿no? Hay uno especial, no quiero decirlo, no va a ser que me saquen un Twitter o un tuit... Pero hay uno, ¿sabéis a quién me refiero, verdad? Pues me parecían un poco eso, ¿no? Pero no... Es verdad que se han puesto de acuerdo alguna vez contra nosotros. Eso sí. Contra nosotros sí se han puesto de acuerdo. Para gobernar Asturias, no. Pero para echarnos de algún ayuntamiento, para eso sí se han puesto de acuerdo, ¿eh? O sea, para eso sí, ¿eh? Pero es cierto... Es cierto que si es siempre grave llegar al gobierno y no gobernar, si es siempre grave
poner los intereses partidarios por encima de los generales, si es siempre grave que las querellas de familia, que eso es lo que son, primen sobre los intereses de los ciudadanos, en una situación de crisis como la que vive Asturias y España, es sencillamente imperdonable. Por eso es verdad, yo les pido a los asturianos que no les den una segunda oportunidad, porque volverán a las andadas. Y Asturias no se merece este trato. Y los ciudadanos asturianos tienen, y las asturianas tienen que tener una perspectiva de salida de la crisis en un momento como este, que desde luego no admite estas querellas familiares, estos odios cainitas que al final llevan a una cosa insólita, que es unas elecciones 7 meses después de haberse celebrado unas elecciones, que es la primera vez que pasa en la historia de la democracia española, y yo diría que debe ser un caso, quitando Bélgica y que me perdonen los belgas, yo creo que es un caso absolutamente excepcional, que demuestra que las derechas, como dice Javier, no merecen una segunda oportunidad porque la han tenido y han sido incapaces de sacar a Asturias hacia adelante. Esa me parece que es la clave de estas elecciones. ¿Cómo hablaba? Él decía que iba a ir a triple turno, ¿os acordáis? Tres turnos, ¿no? Es verdad, por la mañana cerró el Niemeyer, por la tarde casi la televisión asturiana y por la noche dejó de pagar a las empresas de asistencia social. Por tanto, a tres turnos estuvo, ¿no? Luego se tiró a descansar. Esos son los 7 meses. Es verdad, pero hizo 3 turnos un día, hay que reconocérselo, ¿no? Y mientras tanto, los otros ahí. Los otros que están gobernando en Madrid, ahora vamos a hablar, que están gobernando en Castilla-Mancha. Asturias tiene una ventaja, solo una, de estas elecciones, que creo que no son buenas para Asturias, porque yo estoy con Javier, lo mejor es que cuando hay un gobierno, gobierne, y cuando hay una crisis, mucho más. Pero tiene una ventaja Asturias, y es que ya sabe lo que hay por ahí. Ya nadie puede decirles a los asturianos, cuando vayan a votar, que no saben lo que va a hacer el PP, porque saben lo que va a hacer el PP en Madrid, y sabemos lo que están haciendo en Castilla-Mancha, y lo que están haciendo en Valencia, y lo que están haciendo en Madrid, y lo que están haciendo donde gobiernan. Por tanto, ya sí que podemos decirles a los ciudadanos que sí, nosotros también gobernamos en Andalucía y en el País Vasco, ya sí que podemos decirles que sí, que efectivamente hay 2 modelos, que no es una invención del Partido Socialista, que todo lo que nos temíamos se está cumpliendo con creces, que es bastante peor que lo que nos temíamos, que hay cosas, y ahora comentaré, como la reforma laboral, que seguramente ni nosotros mismos pensábamos que iban a ser capaces de llevar tan lejos. Por tanto, sí, es un momento bueno para que los asturianos decidan 2 modelos de salida de la crisis, de afrontar la crisis, de afrontar esta situación económica que vivimos. Es bueno, por tanto, que aprovechemos esta campaña para hablar de lo que está pasando en otras comunidades autónomas, porque ahora sí que sabemos de lo que son capaces. También aquí en Asturias, por cierto, lo sabéis, porque, en fin, podíamos hablar de los fondos mineros, de lo que están haciendo con... Dejadme que os diga una cosa. Comparto con Javier muchas reflexiones sobre el modelo energético. Él sabe mucho más que yo de esto. Este es un paréntesis erudito, que no es la parte no mitinera del acto, ¿vale? Pero me parece muy importante. La energía es fundamental. Y durante las elecciones intentamos hablar del modelo energético. Asturias ha hecho un enorme esfuerzo, lo sabe bien Tini Areces, un enorme esfuerzo con su modelo energético, porque Asturias tenía una dependencia muy fuerte del carbón. Ha intentado depender menos del carbón y para eso ha pedido, con razón, ayudas, fondos mineros, porque durante mucho tiempo este carbón, que ahora parece que nadie quiere, fue un motor industrial para el conjunto de España. Por tanto, es de estricta justicia que Asturias reciba fondos mineros para intentar, poco a poco, salvar esa dependencia del carbón. Pero no solo ha hecho eso, decidió también intentar utilizar mejor el carbón y ha puesto en marcha planes inteligentes de investigación para quemar carbón sin contaminar. Y consciente de que la energía es fundamental, se metió de lleno en las energías alternativas. Ese es el proyecto energético de Asturias. Solvente, creíble, importante para una comunidad autónoma saber qué modelo energético tiene. Pues fijaos, el PP ha dado con todo al traste, con todo ese modelo. Recorta fondos mineros, recorta fondos de investigación, recorta todas las ayudas a las energías alternativas. Está cuestionando con su política desde Madrid un esfuerzo muy importante para Asturias en materia energética. Y repito, la energía es clave para salir de la crisis. Al final, uno de los costes fundamentales que tenemos que abaratar en nuestro país, este sí que sí, es el coste energético. Cierro el paréntesis energético y erudito, pero es que es muy importante hablar de la energía y paso a hablar del Partido Popular. Dije el otro día en Sevilla, y os lo repito hoy, Javier ha dicho desde aquí lo que hicimos. Teníamos más votos, es verdad que teníamos menos escaños, dimos un paso atrás,
creíamos que es el ejercicio de oposición que había que hacer. Fuimos responsables, compañeros y compañeras, responsables, que es la palabra clave en política, responsables. La gente vota y quiere ver un partido que utilice responsablemente ese voto. Y la responsabilidad implica hacer en democracia lo que te dice la gente que tienes que hacer. Nos fuimos a la oposición, pensando que la derecha pactaría para gobernar, porque ese es el resultado final de las urnas en Asturias. Ahora nos vamos a la oposición. Y dije el otro día en el Congreso, y os lo vuelvo a decir aquí, oposición útil. Es verdad que el PP nos lo está haciendo muy difícil, pero tiene que ser útil. Útil es pactar, y si hay que pactar, se pacta. Y el interés fundamental, el nuestro, por estar en política, es el interés del conjunto de los ciudadanos. No vamos a hacer como ellos. No. Nosotros no vamos a ganar nada, compañeros y compañeras, si a España le va peor. Nada, al revés. Nosotros no vamos a ganar nada. No, los asturianos, los socialistas asturianos, no ganáis nada si a Asturias le va peor. Es al contrario. Nosotros ganamos cuando a Asturias le va bien y a España le va bien. Esa es nuestra política, compañeros y compañeras. Oposición útil. Y una oposición útil es discrepar, decirle al Gobierno por ahí no, y también confrontar. Y el Gobierno nos lo está poniendo muy difícil, muy, muy difícil. Fijaos, es que todo lo que dijimos en campaña, ¿os acordáis de las mentiras? Que no, todo es el Gobierno de donde dije, digo, Diego, ¿no? Empezaron con los impuestos, ¿no? Hasta el mismo debate de investidura negaban una y otra vez que fueran a subir los impuestos y los han subido, los iban a subir. Pero ahora estamos con la reforma laboral. ¿Cuántas veces le oísteis decir en campaña al Partido Popular que no iba a abaratar el despido? Lo dijeron por televisión, por radio, por prensa escrita y hasta por Twitter. Hasta por Twitter, sí, es el primer político Rajoy al que le pillan un pedazo mentira en Twitter, ¿no? Que hay que, verdaderamente, hay que, sí, por Twitter. Dijeron no abarataríamos el despido. Han presentado la reforma laboral, lo han presentado ayer. Y es verdad que todavía la estamos leyendo, ¿eh? Porque la letra pequeña me temo que esconde algunas desagradabilísimas sorpresas. Pero algunas cosas ya sabemos de la reforma laboral que han presentado. Ya sabemos que donde había contratos con despido de 45 días pasan a ser de 20. Donde había de 33 pasan a ser de 20. Es el todo a 20. Todos los despidos en España se harán con 20 días. Todos los millones de contratos en España que están firmados con 45, con 33 días, que se olviden, todos se harán a 20 días. Es una operación de abaratamiento del despido como no se conoce. Y fijaos, el gran drama es que cuando tú tienes una economía que no crece y abaratas el despido, el resultado con toda seguridad es más paro. No puede ser de otra forma. Despido más barato y decrecimiento o recesión económica, el resultado es más paro. Por tanto, lo que hay que decirle al Gobierno es que esta es una reforma que lo que va a conducir es a más paro en nuestro país en este año. Y luego hay una cosa que nos preocupa mucho a los socialistas, que son los jóvenes. Es verdad que les han prometido una y otra vez contratos, pero examinemos, han hecho un contrato para jóvenes que es un contrato que esconde una precarización intolerable. Es un contrato de un año o con un periodo a prueba de un año. ¿Sabéis lo que quiere decir? Aquí hay muchos expertos en derecho laboral, mucha gente, muchos trabajadores que lo saben. A prueba significa que te echan sin nada. A prueba eran 3 meses o 6 meses, ahora 3 meses, te prueban y si no sirves te echan y no tienes ninguna indemnización por despido. Bueno, eso pasa a ser un año. Lo llaman contrato indefinido y es un contrato a prueba un año. Por tanto, ¿qué les ofrecen a los jóvenes? Que les digan la verdad. Les ofrecen un contrato de un año con despido libre. Esa es la realidad. Un año y despido libre. Esa es la realidad. Lo que van a hacer los empresarios es tenerle 364 días, despedirle sin darle un duro y poner a otro. Ese es el proceso. Todos los contratos temporales van a pasar a ser de estos contratos, a los que además llaman nuevos contratos indefinidos. Es que hay que tener verdaderamente una pluma enrevesada para llamar indefinido a lo que es exactamente esto, ¿no? Por decirlo suavemente. Esta es la reforma que nos colocan encima de la mesa. Y claro, como os decía, es imposible no enfrentarse con esta reforma. Es imposible. Al final, lo que les estás ofreciendo a los trabajadores es despido, despido y despido. Esta es la reforma que presentan, en un momento en el que, teóricamente, lo que hay que ofrecer es empleo, empleo y empleo. Crisis económica, abaratamiento del despido es, con toda seguridad, más desempleo, más paro y más desempleo. Esa es la historia de la reforma laboral. Y, por tanto, nos vamos a oponer. Como nos vamos a oponer a los recortes en derechos, y perdonadme que insista en una cosa que el otro día también comentaba en el Congreso, porque hay dos tipos de recorte, el recorte de los derechos sociales que nos preocupan mucho, la interrupción del embarazo,
que la educación para la ciudadanía, la píldora poscoital, que este es un tema, parece menor, ¿verdad?, pero es la solución para una de las situaciones sociales más tremendos, que son los embarazos de los adolescentes, de las adolescentes. Bueno, nos vamos a poner a esto. Nos vamos a poner a los recortes sociales. Pero, sobre todo, lo que quiero llamar a vuestra atención es que debajo de esta política de recortes hay una estrategia política. Hay una estrategia que no es una política de ajuste económico sin más. Hoy nos enteramos que la señora de Cospedal, en Castilla-La Mancha, ha decidido darle 3 hospitales públicos a la iniciativa privada. Sí, hoy lo pone el periódico. Cuando uno posterga la escuela pública y potencia la privada, cuando uno le da a la iniciativa privada hospitales públicos, está en un proceso de fondo. No es un ajuste, compañeros y compañeras, es un verdadero ajuste ideológico, que lo que pretende es cambiar nuestro modelo social. Contra eso es contra lo que estamos. ¿Y sabéis qué os digo? Hay que decirles a los asturianos y a los andaluces que los ajustes ideológicos se paran con los votos, que la educación y la sanidad se defienden con los votos, que en democracia son los votos los que mandan. Y hay que pedirles el voto para hacer lo contrario de lo que está haciendo la derecha, para salir con justicia y con equidad. Ese es nuestro proyecto, compañeros y compañeras, y ahora tenemos una buena ocasión para defenderlo en Asturias. Por tanto, defendamos lo que vamos a hacer, pero digamos a los asturianos que lo que están haciendo no nos lo estamos inventando, que lo están haciendo en Moncloa, en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Madrid, que donde gobiernan están haciendo lo que están haciendo, que ahora ya no hay truco, ahora ya no hay programa electoral oculto, ahora hay una realidad política que confirmamos todos los días y cada viernes. Cada viernes un ajuste, cada viernes un recorte, cada viernes un derecho menos. Eso es lo que estamos viendo en la realidad española. Por eso es tan importante estas elecciones. Lo son y mucho. Yo tengo muchísima confianza en lo que va a pasar en Asturias. No solo por lo que han hecho, sino por lo que ha sido Asturias, por lo que históricamente ha sido Asturias, por lo que piensan los asturianos y las asturianas, y también por nuestro partido en Asturias, porque sé que somos un partido solvente, que cuando hemos gobernado lo hemos hecho bien, lo decía Javier, con errores, toda obra humana tiene errores, pero somos un partido solvente, somos un partido con criterio, somos un partido responsable, somos un partido que le vamos a decir a los asturianos, ¿sabéis qué? La verdad, lo que vamos a hacer, cómo vemos las cosas, qué política vamos a desarrollar para que la industria asturiana siga potenciándose, qué política medioambiental vamos a hacer, qué política energética vamos a hacer, qué empleo vamos a crear y cómo lo vamos a crear, a quién le vamos a pedir un esfuerzo y a quién le vamos a ayudar porque lo necesita, a quién vamos a favorecer en materia educativa, qué becas vamos a dar. Esto es lo que le vamos a ofrecer a los asturianos, un proyecto político solvente. Y sobre todo, Javier, algo que tú haces muy bien, les vamos a decir la verdad a la cara de cómo están las cosas y cómo queremos sacar a Asturias de la situación en la que está. La verdad, vamos a contraponer nuestra verdad con un gobierno que, ya lo vemos hoy, no ha hecho otra cosa en la campaña electoral que mentir, mentir y mentir. Y sabéis, no se me olvida, ni a vosotros tampoco, se fueron en el 2004 mintiendo y han vuelto en el 2012 mintiendo. Esa es la derecha española que tenemos, eso es lo que tenemos que hacer. Responsabilidad, confianza, solvencia, proyecto, todo esto, compañeros y compañeras, todo esto. Y futuro. Esto os lo he dicho en varias ocasiones y voy a terminar con esta reflexión. Nunca los ciudadanos te votan por lo que has hecho. Lo que has hecho, lo has hecho. Te votan por lo que vas a hacer. Lo hemos hecho. Ese es nuestro bagaje. Saben quiénes somos aquí en Asturias. Saben qué política hemos hecho. Pero eso ya está. Ahora hay que poner encima de la mesa un proyecto solvente, un proyecto con un presidente a la cabeza, un candidato a la presidencia solvente, que esto es muy importante. Solvencia, responsabilidad y la verdad, cara a cara. Y con esas mimbres haremos un buen cesto y tendremos un buen resultado electoral. Yo confío plenamente en vosotros, compañeros y compañeras, pero os diré, más que en la Federación, más que en mi partido en Asturias, ¿sabéis en quién confío? Confío en los asturianos y en las asturianas, en su sentido común, en su carácter progresista, en sus ganas de salir adelante, en la confianza que tienen en sí mismo. En todo eso confío. Por eso os diré, está muy bien lo que hemos hecho hoy, que hemos cambiado. Sabéis, yo siempre vengo con corbata y él viene sin corbata. Hoy venimos al revés, yo sin corbata y él con corbata.
es una premonición, compañeros y compañeras. Adelante. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras.